Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo mis favoritos de belleza, es decir, potingues a cascoporro. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible porque tengo un huevo de cosas aquí distribuidas por el escritorio. Como veis, he cambiado la ubicación y estoy aquí sentada como una reinona. Voy a empezar por las colonias, perfumes. Pues una de mis favoritas, que de hecho este bote ya está acabado, que le queda muy poquito y me lo suelo meter en el bolso para cuando me apetece echarme, que veo que huelo una meaja a forrete, es la de Monoid. La compro en Yves Rocher y huele así como a vainilla, no sé, me encanta. Está el aceite corporal, que es este de aquí, que también me encanta y así hueles por todos lados. La siguiente colonia que me encanta es esta, que es la de Escada, la de Fiesta Carioca, y es que huele, por favor, por favor. Esto, vamos, que va a echar. Bueno, pues esas son mis dos colonias preferidas, favoritas del mundo mundial, junto con la de vainilla del Mercadona y la de mango del Mercadona. Y van siempre en mi bolso. Forever and never. Lo siguiente es mi amado aceite de argán. Me encanta. Este me lo trajo mi tío de Marruecos, pero seguramente que si buscáis en Amazon o en cualquier herbolario podéis encontrarlo. ¿Cómo utilizo yo el aceite de argán? Pues muchas me preguntáis que cómo hago para tener al día siguiente, después de levantarte, los rizos tan bonitos o tan bien. Bueno, pues yo lo que hago es, en un spray de esto, le meto un montón de agua y le echo pues un dedo de aceite, no le echo más. Y entonces todas las mañanas cuando me levanto, agito y disparo. Para el pelo. El living, que es el acondicionador sin aclarado que os enseñé al principio en el vídeo de la transición, es el de Jamaican Black Castor Oil. Ese ya no es mi favorito. Mi favorito, favoritísimo. Es el Cool Enhancing Smoothie. Y como podéis comprobar, sí que es mi favorito. Porque vamos, no me queda nada. Voy a tener que hacer un pedido luego a Amazon. La mascarilla de Organic Shop, que os dije que compré en Drunit. No os miento si digo que la he usado un montón y que me gusta bastante. Vamos a ver, evidentemente no es la mascarilla de Sea Moisture, pero os puedo decir que por el precio que tiene, estupendamente. Y pasamos al make-up, cariño. De make-up es que me gustan tantas cosas. Me encanta el maquillaje, me gusta mucho maquillarme, sí. Empezamos por primer. Mi primer favorito. Y barato, porque la verdad es que podríamos decir que casi todo el maquillaje que os voy a enseñar es maquillaje low cost, excepto dos o tres cositas que hay de más, casi todo es low cost. El primer que yo utilizo mucho es este, de la marca Catrice. Cierra los poros, es antibrillos y la verdad es que estoy contenta, va muy bien, hermoso. Mi base favorita de maquillaje es esta de MAC. No es low cost, evidentemente no lo es. Es la MAC Studio. Lleva protección del 30, que eso para mí es muy importante. Es una base muy fluida, no cubre mucho y es por eso por lo que a mí me gusta, porque a mí no me gustan los maquillajes que te dejan ahí. Yo quería ser una máscara. No. Más cosas, mi arma. Siguiendo con maquillaje, esta vez vamos con polvos compactos. Voy a quitarle, porque yo le pongo dos algodoncitos para que cuando se me caigan, si se me caen, no se estropee el polvo. Mis polvos compactos favoritos son estos de Astor, son los Matte Tissue Powder. Son antibrillos, que eso a mí me gusta mucho, y el color que yo utilizo es el 003, el Nude Beige. Me gusta mucho cómo me dejan la piel, me cubren bastante bien para ser polvos compactos, y me estoy quedando sin luz, me estoy dando cuenta. Luego, los siguientes polvos compactos como Bronzer son estos de MAC, son los Mineralizer Skin Finish. Esto de aquí y el color es ese, medium deep. Es lo que me pongo a modo de bronzer por aquí, en la zona esta, haciendo como el 3. Me los aplico con esta brocha, que también es de mis favoritas. Es de MAC, es la 150, creo, vamos, porque está borrado. A ver si vosotros podéis apreciar algo. Yo creo que es la 150. ¡Enfócate, pijo! Esta brocha es de mis favoritas, pero tiene un pero muy grande. Es que se le caen muchísimos pelos y hay veces pues, que te estás maquillando y parece que te acabas de morrear con el hombre lobo. Pero bueno, me encanta cómo distribuye el producto, me encanta la forma que tiene y que nada, que eso, que me gusta mucho esta brocha. A ver, más cosas, maricosta. Pasamos al apartado cejas, que yo considero que las cejas es una de las partes más importantes del maquillaje. O sea, si llevas unas cejas cacosas, como diría mi sobrino, pues como que acuéstate.
y no te despiertes. Mi producto favorito por el momento, porque quiero probar otro, es este de Maybelline, que es el Brow Drama. Y nada, lleva este aplicador. Que vamos, que básicamente que te peina las cejas y te deja así como una meja de colorín, lo que llevo puesto ahora mismo. ¿Qué os parece las cejas? Y pasamos a las sombras. No os asustéis, soy la tonta de los discos desmaquillantes. Soy una desmanota y muchas veces los saco del cajón del maquillaje y van directos al suelo. Una de mis paletas de sombras favoritas es esta de Maybelline, la de The Nudes. Tiene unos tonos marrones chulísimos. Mi favorito es este de aquí. Esa es mi paleta de sombras favorita low cost, pero mi paleta de sombras favorita del mundo mundial es esta, la Naked Chum. Tiene unos colores preciosos, lo que pasa es que llevan demasiado brillo y como que así para todos los días me gustan un poquito más mate, pero mi favorita del mundo mundial y cara es esta. Y pasamos con algo un poquito más low cost, que es esta paleta de bronzer e iluminador de la marca W7. Lo compré en Primor. Me costó, no sé si fueron 3 euros, 4 euros, súper barata, súper, súper barata. El iluminador y el bronzer. Muy bonito. Y me lo pongo con esta brocha que también compré en Primor. Es de la marca Makeup Revolution y es la F105. Y nada, esto ya sabéis, te lo mojas un poquito, te haces un poco de contorno y cariño. Mi nueva favorita, porque la verdad es que la tengo desde hace una semana y media y me la pongo pues mucho porque me gusta. Es esta de aquí, de Kiko. Es el número 46 High Pigment. Bueno, tiene así, vamos, de hecho es esta, es que la llevo puesta. Y me gusta un montón porque es así muy, muy discretita ella. Y me la aplico con este pincel, que también se ha convertido en otro de mis favoritos, es para difuminar, es de Kiko, es el número 56. De verdad, ¿no sabéis la ilusión que me hace a mí hacer esto? En plan profesional, ¿no? Para que quede claro que yo también puedo ser profesional. Seguramente lo he hecho con el culo, pero bueno, ahí vamos. Colorete. Mis coloretes favoritos son este, que es el África, también de la marca W7, y así es por dentro, es súper chulo, rollo leopardo rosa, y pigmenta un montón. O sea que yo cada vez que me lo echo me pongo un poquito, sacudo, soplo y después me lo pongo. Y de hecho es, yo me quito los zapatos, es el que llevo puesto ahora mismo también. La luz sé que es una caca, pero es que yo tenía pensado grabar hoy, que era el día que podía. Se ha puesto nublado y he tenido que tirar aquí de dos lámparas de luz amarilla horribles, porque evidentemente no tengo foco ni cuartos para comprarme un foco ahora mismo, hijos míos. Si a mí el color coral para el maquillaje me pirra, porque es que me encanta, mi favorito, favorito, favoritísimo es este. Voy a quitarle la tapa para que veáis lo bonito que es. Es chulísimo. Tiene así unos reflejos de coral, dorado, rosas. Tiene ahí, no sé, es precioso. Es de Milani, es el Coralina y es el número 8. ¿Y sabes qué pasa con el 8? Que te toca hacer. Y ahora vamos con correctores. Tengo 3 correctores favoritos: 2 low cost y uno que no, que es high cost. El primero que os voy a enseñar es este, es de la marca Catrice. Es el color 005. Y queda así, en beige clarito. El siguiente es este de Maybelline, es el Fit Me de Maybelline. Este es el número 15. ¡Y epa, las cabras! Y me gusta mucho, mucho, muchísimo. Y este tiene un color un poquito más rosado. Sigue, continúa siendo beige, pero al lado del otro es como más rosado. Bueno, pues mirad, aquí podéis ver más o menos cómo queda el color. El de arriba es el de Catrice. Y el de abajo es el Fit Me de Maybelline. Y el rey de los concealers es este, de NARS. Es el Radiant Creamy Concealer. ¿Vale? Y el color, no lo voy a poner así porque ya lo he intentado y no se ve. Es el Light to Vanilla. Los otros que os he enseñado no cubren tanto. Este, sin embargo, sí cubre más. A la hora de lo que dicen la mayoría de las bloggers, de que este no te deja la típica rayita de la arruga de debajo del ojo, a mí sí me la deja, será que yo soy rara. Me la dejan todos, los baratos, los caros. Todavía no he encontrado ninguno que no. El día que lo encuentre, os lo diré. O si lo habéis encontrado vosotras y me lo queréis recomendar, dejadme en los comentarios. Pues este es el color. Es así, pues
como una mezcla entre los otros dos. Y ahora vamos con rímel. Mi rímel favorito es este de Benefit. Esto es una edición que sacaron para una revista, me compré 3 revistas, ¿vale? Así, ansia viva. Me encanta cómo deja las pestañas. Y tiene el peine como a mí me gusta. A mí los peines me gustan de silicona. ¡Ay! Que se me olvidaba. Iluminador, un iluminador que me encanta, que yo amo. Yo amo. Es este de Kiko, que es el Ryan Touch. El color es el 101. Es el que llevo puesto también ahora mismo. A ver, me lo pongo así. Me encanta el tono que tiene. Ay, siento un montón lo de la luz, de verdad. Es un rosa muy bebé, que a mí me encanta. Os voy a demostrar cómo queda, cómo lo pongo yo. A ver qué dedo tengo libre, porque tengo más mierda que entrar una estera. Yo me lo pongo así. Le doy unos cuantos toquecitos. Y me lo pongo por aquí. Y por aquí, cariño. No sé si se llega a apreciar con la taca de luz que hay, pero bueno. ¡Hermosa! Y pasamos a pintamorros. Pintamorros favoritos tengo así pues como 1000. Porque no hay cosa que más me guste que los morros bien pintados. Este sí que es low cost. Es de la marca Essence. Es el número 04. Y es chulísimo. Ahora mismo me lo pongo para que veáis cómo queda. Sí, el siguiente en la línea de los fucsias morados, que me gustan a mí mucho, es este también muy low cost. Es de Mercadona. Me han dicho que lo han quitado. O sea, me muero como vaya y no lo tengan. Porque este está ya en las últimas, pero en las últimas, pues si lo saco un poco más, se cae. Es el número 03. Siguiente pintalabios que me encanta. Es este de Rimmel. Es el número 810. Y es un color así como entre burdeo, berenjena, no sé. No sé cómo definirlo. Otro de mis favoritos, que me lo pongo más en invierno que ahora, la verdad, es este de Kiko, ya lo iba a sacar, ansia viva. Es este de Kiko. Es el número 12. Otro de mis favoritos del mundo mundial. Porque mira que me gustan a mí los tonos tierra, los tonos nude también. Es que me gusta todo, sí que me gusta todo. Barato, baratísimo. Y que queda súper chulo. Queda muy natural, pero te da ese colorcito. Es este, de la marca Essence. Es el número 10. Es así como muy jugosito, no es mate. Este es nuevo, pero se ha convertido en uno de mis favoritos. Es este pintalabios de Kiko, es el número 02, no sé cómo se llamará esta línea, esta gama. Fui el otro día y al mismo tiempo que me compré la sombra y el pincel, esto estaba en rebajas, me compré este y otro color, pero el otro no me ha gustado tanto. Este sí que es mate y os lo enseño cómo queda ahora mismo. Y ya por último en pintalabios, la paleta de Maybelline. O sea, es que aquí no va ni uno, ni dos, ni tres, sino tres. Yo me cogí la que tira en tonos rosa, que es esta. Yo llevo aquí el primer, que tú te lo pones y te preparas el labio de una manera que es que no se te puede aguantar. Luego lleva este pincelito y con la parte estrecha coges el color que tú quieras, eliges este, puedes elegir este, puedes elegir este. Aquí trae los oscuros, tú eliges el oscuro, te perfilas básicamente. Luego eliges el clarito, con esta parte lo abrocha, todos pues más en el centro. Y luego, yo lo hago con el dedete, con el dedito tocas lo que lleva aquí, que es como lleva un iluminador. Entonces tú te tocas un poco tu orocu y te pones eso en el centro y parece como unos labios más jugosos. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora sí que sí, muchísimas, muchísimas gracias por verme. Os lo digo siempre, que me motiváis un montón cada vez que le dais al like, cada vez que me comentáis. En fin, que si no estás suscrito o suscrita, suscríbete. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si no te ha gustado, manita quieta, por favor, vamos a dejar la fiesta en paz. Si no me sigues en Instagram, uy, en Instagram, si no me sigues en Instagram, aquí te dejo mi cuenta, que me gusta a mí esto de hacer así, que aparezca todo por aquí. Ole, un beso grandísimo con toda mi alma y hasta luego, Mari Carmen. Bueno, sí que me lío, ya está, vamos. ¡Qué bonita! Me la llevo. Para mí, para mi casa. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más? Ah, sí, pijo. Fucsias, bien sur. Por los morritos. Tócate los huevos. Muy bien, claro que sí, hermoso. Lo que tú digas.